¿Qué ha habido, banda? Sean bienvenidos a... ¡Oh, yes! Hey, banda, pues ¿qué creen? Les cuento que en los siguientes videos me voy a ir de rol a tierras mayas. Así que pues estarán viendo una serie de capítulos diferentes, ¿no? Muy diferentes. Pero antes de tomar el avión, vamos a la barbershop. Hola, compadre, ¿cómo andas o qué? Nada, todo tranquilo. Excelente. ¿Qué rock, qué? Güey, pues vengo que me des una rapadilla, güey, que ya traigo la greña muy larga. Andas bien greñudo. Ya te vamos a hacer trenzas, güey. Unas rastas. Igual quítate la gorra. ¿Cómo es? ¿Sí, hermano? No, pues si andas bien greñudo. Sí, vámonos. Y pues sí, me encuentro en las calles del centro de Media Yucatán, acompañado de un buen compa que me va a llevar a un lugar coqueto, comida yucateca, comida tradicional de estos barrios. Él es mi compadre. Mi compadre Nico, ¿qué ha habido, carnal? ¿Qué pasó, carnal? ¿A dónde me vas a llevar? ¿O qué? Ok. A la Chaya Maya, mi tape. Hungry. La Chaya Maya. Vamos a ver qué puede ofrecer el pueblo yucateco en esta visita, digamos que fugaz. Garantizamos harta y vasta comida yucateca, harto sabor para el paladar exigente del día de hoy. Vamos a ver si es cierto, porque hoy vengo muy mamón. Pues estamos en... La Chaya Maya. ¿Está lleno, compadre? Pues estaremos en la lista de espera. Vamos a ver si nos toca comer hoy. Pues se viene el agua, carnal. Y en lo que nos llega el llamado para acudir a degustar estos platillos yucatecos, ¿qué me puedes aportar acerca de este lugar? Mira, acerca de este lugar, mi estimado Dave, te puedo garantizar: uno, es tortilla hecha a mano. La mejor cochinita de toda la ciudad. Cochinita. Relleno negro, vaya. Este lugar te va a encantar, y si no, que chingue su madre, ¿no? Pues ya que el ya estamos haciendo fila, me tiene que gustar, si no va a haber pedo. O la cocina está muy sabrosa, o la cocina está muy buena. ¿Sabia recomendación? Sabe, sabe. Gente que sabe. De aquí nuestro amigo. Bueno, compadre, después de, ¿qué te gusta? 15 minutos, nos dieron entrada al Chaya Maya. Así que, vamos a darle. Y nos vamos a ir por los clásicos yucatecos. Deja una botana, mi gracias. Muchas gracias. Semilla de calabaza, frijol de frijol y habanero. Viéndome muy menos, no te cate like. Se me antojó una coronita. Corona de Tecatelite. Por favor. Y la torta de cochinita, güey. La necesito en mi vida, güey. La torta de cochinita es básico con mucho chile habanero. Pok chuk, me recomendaron mucho el pok chuk. Pierna de cerdo. Sazonada con naranja agria. La acompañan siempre con una ensalada de lechugas, aguacates, cebolla encurtida. Estoy entre el pok chuk y el y la tortita. Yo no me iría tanto quizás por la torta de cochinita, sino me iría al lado abundante, al lado marrano, que sería la orden de cochinita. Para que la comas con una tortillita hecha a mano. Sí, yo creo que me acabas de convencer, güey. ¿Sabes qué deberíamos hacer, güey? Pedir el pok chuk, la cochinita y convidarnos. Me late. Y por esa democracia, salud. Pues sí, carnal, así la cambió en orden. Haciendo esto, compadre? Esto son frijoles colados. Más el pochuquito, ve cómo sale aquí el humito de la carnita. Una salsita bien mamalona. El aguacatito bien mamalón. Por este lado tenemos la cochinita. El respectivo habanero. Los frijolitos negros.
la cebollita cremosa y ahí llegaron las tortillas. Muchas gracias. Saca una, compadre, saca una. Yo en mi vida pondría unas tortillas en un coco. Ve, es gruesa, güey, se ve muy bien, güey. En algunos poblados aquí de Mérida suelen hacer esto, güey. Se le conoce como un chuco. O sea, es como si estuvieras sopeando tu pan dulce, güey, un café, pero con el frijol, güey. Fíjate lo que aprende, bueno. Se ve bien, huele perfecto. Debo decir que ese sabor que esperaba en la cochinita, güey, el sabor real, güey. No cochinita de otra ciudad, güey. O sea, de aquí, güey. Made in Mérida, Yucatán, bro. Pues la vieja confiable, carnal. A taquear. No es puro estilo taquito. En este tiene que ser carne, salsa, cebolla, frijol. Así funciona con el pochoc. Si no lo comes así, no es pochoc. Cortamos carnita, suculentamente. Viene la salsita básica. Sin temor. Nos llevamos un pedazo de aguacate. Muy bien. La respectiva cebollita. Una tantita cebollita. Y a la de varón. Muy bien, compi, muy bien. La tortilla, la magrana. Un embarre de frijol abajo. El plato quiere huir, güey. Vamos a ponerle cebollita. La respectiva cebollita morada que en toda cochinita debe de haber. Salsita de cual de esta. Muy bien. Cheers. Me voy a equilibrar. Oye, si está picoso, ya madre. Picoso. Voy a salir como una posta. La tortilla no tiene madre, compadre. Quiero probar del pok chuk que tienes ahí. Para esto necesitas una técnica depurada, güey. En escoger la parte más deliciosa del cuerpo, güey. La más jugosita es la más sabrosita. Aguacatil. El respectivo puerco. La cebollita morada. Voy a poner un poco de salsa. Contenedor. Rectificamos sabor. Se me hace que ya no te lo regreso, güey. Ay, veras, ya veo todo esto bien chilado. Pues déjame decirte que valió la pena la espera, compadre. Y ya es hora de pedir la cuenta, güey. Pero neta, güey, está hasta el pecho, güey. Ya somos dos. ¿Te encargo la cuenta, compadre? ¿Sí? Yo le calculo, no sé, un 300, 400. Por ahí va a ir. No se llama gasto, se llama inversión. La mejor inversión es la que uno hace aquí. Hacia uno mismo. Ve esto, la cuenta viene en una red. ¿Cómo le dicen aquí? Según mi mamá, los del mandado. Estas son las bolsitas del mandado. La redecita, 400. ¿No estuvimos mal? No estuvo mal. Comimos bien, vasto, abundante. Y cheleamos. Que eso es muy importante. Si no cheleas mientras comes, no comiste. Señora, déjame decirle que están muy ricas las tortillas. Gracias. No se querrá casar conmigo, oiga. Bueno, compadre, tus impresiones de la chaya maya. Me encantó, delicioso, pero como que hay un espacito, ¿no? Sí, se puede decir que sí. Yo ahorita voy a ver qué chingados como para llenar ese huequito. La neta, nos gustó mucho el sabor, la cochinita tiene ese toque acidito mamalón, que no es el mismo toque acidito que le dan en Monterrey. Me gustó mucho el pok chuk, sabe muy bien. Me gustó el taquito. Me enchilé con el habanero. Pues muy bien, te agradezco la recomendación, compadre. Compi, está en su casa. Cuando quiera, demostramos calidad de comida yucateca 100%. Bueno, compadre, si se nos atraviesa un postrecito, pues nos lo chingamos, ¿o no? ¡A dar! ¡Oh, yes! ¡Yes! Güey, córtamelo hasta la cintura, ¿no? Como nalguita le va a quedar, compadre. Como pompi de bebé. ¡Yes!